Bienvenidos a este segmento una vez más, en el cual pues estamos acá en el restaurante Las Palmeras. Estamos acá con Verónica para que nos explique dónde estamos ubicados, qué es lo que podemos encontrar, cuáles son los horarios de atención. La especialidad, les voy a comentar de lo que hay acá, porque realmente déjenme decirles que es un lugar espectacular. Nos vinimos para acá y lo vamos a disfrutar pues en familia. Así es que me gustaría pues que nos comente un poco más sobre el lugar y pues todo lo que ofrecen, por dónde estamos ubicados, los horarios y la especialidad que tienen, porque déjenme comentarles que tienen una cocina bien, bien espectacular que ustedes pues van a conocer también. Así es que adelante. Gracias, bienvenidos. Nosotros somos el restaurante Las Palmeras. Estamos ubicados en el departamento de Chalatenango, en el municipio de La Palma, específicamente en el kilómetro 81 y medio de la carretera troncal del norte. Pues nosotros estamos al servicio del público durante toda la semana, no cerramos ningún día. No, o sea, es decir, están de lunes a lunes. De lunes a lunes, así es. Atendemos en horarios desde las 8 de la mañana, los días de semana hasta las 8 de la noche, sábado y domingo hasta las 9. Pues la verdad que nuestra especialidad realmente el del restaurante, pues tenemos una gran variedad de platillos, sería, no es como muy específico, pero tenemos platos de carne, pollo, tenemos también comida que se conoce como rápida, como hamburguesa, un sándwich, burritos, tenemos los fines de semana también, sábado y domingo, pues la sopa de gallina tradicional. Ay, qué rico. Que a todo el mundo le, sí, le más encanta. Acá con este frillito. Así es, entonces tratamos de que no nos falte fin de semana la sopa de gallina. Y una de las cosas que me gustaría mencionar es de que pues nosotros tratamos de que casi el 100% de nuestro producto, nuestra materia prima para poder presentar el platillo, pues es de forma orgánica, ¿verdad? Nosotros. Qué bien, es decir, ustedes, para que los entiendan, la cuestión orgánica es que ellos preparan
los propios alimentos, es decir, el corte, el cultivo, para servirlo a su mesa. Entonces ellos saben muy bien cuáles han sido aquellos componentes, ¿verdad? Para que, por ejemplo, la cebollita, el pepino, la lechuguita llegue a su plato de la manera más sana posible. Así es, tratamos de que sea lo más amigable con nuestra salud y con el medio ambiente. Pues tenemos este sembradío de lo que es lechuga, rábano, tomate, chile. De hecho, aquí le producimos los huevitos que se utilizan. Tenemos, pues hemos tratado la manera de cubrir la mayor parte de los alimentos y que con la confianza de que nosotros sabemos que están procesados de forma orgánica, cero químicos, no utilizamos químicos para la producción de estos alimentos. Y de esa manera, pues nos aseguramos de que el platillo llegue a la mesa de una forma más saludable, además de delicioso, ¿verdad? Porque se trata de dar el mejor toque sin utilizar, pues, mayor parte de químicos. Esa es una de las cuestiones que nosotros tratamos de hacer llegar al cliente para que, pues, pueda disfrutarlo y a la vez, pues, esté comiendo saludable, ¿verdad? Otro detallito que veo es que hay bastantes espacios. De hecho, estamos acá en el área de restaurante, pero hemos observado que tienen un amplio parqueo, tienen piscina, tienen diversión y juego para los niños. Sí. Y tienen, podría decir, dos salones y una terraza que también pronto va a abrir. Sí. Para este tipo de espacios, ¿hacen como paquetes para eventos empresariales, sociales, bodas, cumpleaños? Sí, de hecho, pues tenemos el salón en la parte de arriba que es específicamente para los eventos. Hemos atendido bodas, 15 años, reuniones también de empresas grandes que deciden reunirse acá. Se les ofrece algunos paquetes. Si hay personas que pues piden todo completo, mantelería, todo el servicio de mesero y todo, o hay personas que simplemente solo quieren el salón para reunirse, entonces estamos abiertos a cualquier posibilidad de que la gente pueda reunirse, ¿verdad? Tenemos también el salón acá abajo, que es como un poquito más privacidad. De hecho, pues es un salón privado donde usted puede reunirse, digamos, en cuestión empresarial. Ah, perfecto. O una reunión pequeña, familiar, un poco más íntimo, pues está también disponible. Y tenemos paquetes bastante accesibles. Cabe mencionar de que pues se trata la manera de que el cliente reciba la mejor atención a un precio también que sea cómodo, ¿verdad? Tenemos la posibilidad y la facilidad del parqueo, que es un parqueo bastante amplio, donde pues no hay ningún problema de que no hay donde parquearse. Las áreas, como dice usted, área verde donde la gente puede caminar, el área de niños para que pues puedan venir con toda la familia. Así se trata es. La manera de que el ambiente sea familiar, que no haya ningún problema que les pueda impedir estar acá toda la tarde si quieren o el día si ustedes así lo quieren. Tenemos también un área donde puede la gente caminar. Ya ahorita se está terminando como de trabajar en eso porque es para el área de atrás. Entonces ahí la gente puede ir a caminar, tener un poco de contacto con la naturaleza. Y pues ya ve que la zona se presta bastante por el clima y todo. Entonces pues tratamos la manera de que la gente que viene a visitarnos, que viene tal vez por un café, por un platillo, no venga solo a comer, sino que también se sienta en un ambiente cálido, en un ambiente familiar. Y también pues si hay gente que le gusta venir solo a tomar un traguito, una cervecita. Sí, porque tenemos el área de la zona de bar, que también veo bastante variedad. Sí, tenemos el área del bar, aunque nuestro fuerte es la cuestión de restaurantes, pero es restaurante-bar. Okay. Entonces si alguien quiere venir con sus amigos a también tomar un traguito, les tenemos platitos de botanas, que es específico para compartir, entre amigos. Así. También está la opción. Uh-huh. Y mencionaba sobre los horarios, que ya decíamos es de lunes a lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, fines de semana hasta las 9 de la noche, ubicados en el kilómetro 81 y medio de la carretera Troncal del Norte, que conduce, para ubicarlos de la Troncal, pues el desvío de Amayo, que se conducen hacia la zona pues, de la frontera del Poi, pueden pasar ustedes por ahí.
Y otro detalle, ¿dónde los podemos encontrar en las redes sociales? Sí, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ah, ok. Nos buscan ahí como Restaurante Las Palmeras. En Facebook aparece La Palma, ajá, porque hay otros que tienen ese nombre, pero en otras sí, zonas, entonces La Palma. De hecho, pues somos parte del municipio de La Palma, estamos unos kilómetros antes de llegar al pueblito de La Palma. La conocida como la Ruta sí, Fresca. Es Ruta Fresca, la así ruta es. Fresca. Y pues ahorita que ya empieza la temporada de fin de año, es una temporada muy, muy bonita, que pues por el clima y todo sí, esto, se pone bien bonito el ambiente. Y pues están todos cordiales. Sí, pues de hecho ya estamos ahí en la temporada con el frío, así es que están todos pues cordialmente invitados para que vengan a disfrutar Amplio Parqueo, recuérdenlo. Y muchísimas gracias, Verónica, por atendernos, muy acogedor, muy, muy familiar y una atención pues excelente. Gracias a ustedes por visitarnos, es un placer poder recibirlos. Y pues estamos haciendo la invitación abierta a la gente de toda la, no solo de la región de Chalatenango, sino de todo nuestro país que vienen a pasear, a hacer turismo aquí a la zona fresca, como le llaman, pues estamos antes de llegar a La Palma y podemos recibirles a todas las personas que vengan con mucho gusto. Será un placer atenderles, estamos seguros que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Por favor, siempre compartir, apoyar a nuestros microempresarios y desde luego dejar su dedito arriba. Así es que nos vemos en un próximo segmento. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Gracias.